en esa área. ¿Se está perdiendo la tranquilidad en la zona rural de Mazatlán? No, yo creo que no, ¿no? Yo creo que los números ahí indican a nosotros, si comparamos este año 2016 con el 2015 y 2014, los índices delictivos vamos completamente a la baja, ¿no? Estos primeros días, ustedes los pueden checar, vamos completamente a la baja. Y lo que nos toca es seguir redoblando esfuerzos en materia de prevención del delito. Estamos realizando el mejor de nuestros esfuerzos para llevar a cabo una indefinición en los índices delictivos y sobre todo mejorar la percepción ciudadana.